Este. Ahora bien, ¿cuándo se utiliza el futuro con el minúsculo? Radical, oxígeno, radical. ¿Vale? ¿Ahí hay un chico en el ordenador? ¿Este chico de mañana puede ser el ordenador? No, lo va a poner. Ah, pues entonces espérate. Bueno, no, ya está. No, pero para los auriculares. Este. Hay dos maneras. Cuando no está incluido, así, abierto. Cuando está incluido, así. ¿Incluido era mayor igual? Eso, sí. Hay dos maneras de nombrarlo. Vale, venga, ¿cuándo utilizamos el vivo inútil? Vale, pues si aquí lo utilizamos para las decisiones instantáneas, ¿cuál gusta más? Para adelanto, aquí lo uso para decisiones que ya... Y te pones en este, tú sabes que tienes que poner esto, en un lado pones el estilo. Para acciones ya planeadas. ¿Te acuerdas de los radicales, Álvaro? Sí, un trozo. Radical, le quito un hidrógeno, le quito uno. No, le quito uno y ya. O etoxi, el oximetal. El que más ajuste, me da igual. O sea, ¿vale? Ahí lo que no hemos hecho es nombrar. Al revés. Que lo tenéis que hacer. ¿Cuál sería este? Eso. Aquí, instantáneo y ahí ingrediente. ¿Qué pongo ahí? Si aquí predecimos lo que se cree que ocurrirá, pero porque sí, porque nosotros lo pensamos, aquí lo que se dice es lo que va a ocurrir porque hay una evidencia que lo muestra. ¿Esto qué? ¿Y esto qué? Un etil y un propil. Sería etil, propil, este. O etoxi. Propal. El que más es correcto. ¿Vale? Porque se ven divisiones. Porque se ven.